Bienvenidos, futuros maestros del Free Fire. Ese es el Sony canal. Soy Sony y mis apreciados cracks. El día de hoy llega por fin la M1887 Evolutiva. eh Esta arma hace rato que yo sí decía, pero para cuándo, Garena? Claro, espero diciembre. Que tú tienes el aguinaldo y ya sabemos en qué vamos a gastarlo. Podemos ver que también la recarga por cajas. Eso está genial, chicos. Está súper genial. Vamos a ver cómo el evento de recarga. Bueno, cajas por recargar 500 diamantes. un total de 18 cajas. Está bien, está cool, chicos. Eh, bueno, chicos, antes de comenzar, pues les recuerdo que voy a estar un rato jugando en Facebook Gaming. Por si quieren ir y no sé, cotorrear un rato. Eh, chicos, también esto se me olvidó mencionarles en el video pasado. Es que si ustedes van acá especial, acá en Trends. Y se meten en el apartado angelical. Ustedes van a poder visualizar todo lo que viene siendo lo nuevo del angelical. O sea, tú aquí el pantalón. Acá se ve que va a salir este sombrero, esta chaqueta. Pues es el angelical que no tengo. Esta chanclas, esta angelical, esta pañoleta, gafas angelicales. O sea, todo angelical, loco, increíble. ¿eh? Hasta corta angelical para tu primito de 9 años. Eh, ustedes preguntarán, bueno Sony, ¿qué es eso? Que aparecen que 10 alitas a un lado, 20 alitas. Chicos, estos son unos premios que nos dan. Que con eso, con, digamos, si obtenemos el, el, este, el angelical de mujer, nos dan 20 alas. Y esto se empieza a sumar acá. Necesitamos 100. Para poder cambiar esta mochila angelical. Mm, ok. Está buena, está buena. Nada, el otro mundo. Pero está bonita. Necesitamos 100. Me falta 40. Igual a medida que van saliendo más cosas angelicales. pues veremos a ver si la podemos obtener. Ahora sí, ya. Es suficiente. Vámonos a ver lo que viene siendo la nueva M18 evolutiva. ¿Dónde está? Acá. Podemos ver que está... Uf, es que muy bonita. Mira eso. ¿Cuáles son los atributos? Doble daño y velocidad de disparo. Uy, ese doble daño, 10 de 10. Le han puesto acá, no sé, una de rango. Uf, o una bala más, imagina. ¿Y esto qué? Eh, pues bueno, a que le gusta el emote bien. A mí no me gustó, está horrible. Una Monster por acá, cajitas de los tokens de la M10. De 2018 que diga chicos, esto es una caja de muerte horrible y bueno ya. Vamos a ir a chico, lo mismo de siempre. Les voy a dar un dato curioso. Ustedes verán si lo toman o lo dejan. Eh, chicos, como ustedes pueden ver, esta arma va a durar 23 días. Esta angelical va a estar 15 días. Chicos, lo más probable es que antes de que acabe el año va a haber un descuento en todos los giros. Para que no se apresuren a gastar como locos sus diamantes o su aguinaldo el estreno de diciembre, no sé. Relájense que va a haber descuento. Les aseguro casi un 90% de seguridad. No digo 100 porque donde no lo saquen, mejor dicho, me crucifican. Igual yo voy a eliminar este y este, que es lo que siempre hago. A ver si me lo da por nueve diamantes. Y si me la da por nueve diamantes, pues mi crack, tienes que dejar tu like. A ver. Ay, no. Bueno, me una caja podrida, no pasa nada. Abrámosla. Siempre me salgo. Tengo que el muñequito espía los diamantes. Hago el chihuahua. chihuahua ¿eh? son? Y regreso de una. Vamos, vamos. A ver, dámelo, dámelo. Dámela, por favor. Uh, ya me conozco este patrón. Y este patrón es de que no me la va a dar, eh. Este patrón que está haciendo es de la que no me la va a dar. Se despide sus diamantes, muñequito. El Chihuahua. Chihuahua. Que no me abandona. Y en este es el último giro. A ver. Ahí hay el bicho. No, me dio esto. Me dio esto, chicos. Creo que todavía tengo la recarga acumulada. A ver. Ah, sí, me cansa para ver el último giro. El chihuahua. Ya si no me lo dan este giro, chicos. F en el chat porque quiere decir que ya me lo dará hasta lo último. Por favor, Garena, por favor, esto, esto es lo que quiero. Dámela. Eso. Ya está empezando a sudar, eh. O sea, que era que el video saliera épico, y ya me está empezando a preocupar. Uy, parce, esto nivel 1 está horrible esta arma, ¿no? Esto parece de cartón. Ese nivel 1 está fatal. Era por acá nos están regalando cajitas o algo. Vamos al estadio, felices fiestas. Que por acá medallas, intercambio en uno. Crea tu mapa, eventos. No, no hay nada. No hay nada. Bueno, chicos, vamos a ver esa hermosura, ¿dónde es que está? Acá en el apartado de armas. Me salió así que debes dejar tu like la por obligación, que miras, "Ay, yo también tengo los puños." Ven, mira esta belleza. Uno de daño, uno de velocidad de disparo, pierde doble velocidad de movimiento. Y parse nivel 1 Es muy fea esta arma. ¿Y aquí qué cambia? Ah, que ya no pierde uno de movimiento. Y anuncio. Y aquí. Bueno, aquí ya es más decente, ¿eh? Uy, sí, ya es más decente esta arma. Me gusta. Acá, mejor atributos. El nivel 4. Ah, verdad. Yo quería ver ¿eh? qué es esto. Efecto de eliminación, efecto de disparo. Bueno, creo que desde nivel 3, pues ya se ve bonita, ¿no? Nivel 6. Uy, que la habilidad después de recargar, la velocidad de disparo aumentará durante cierto tiempo. Ay, no puede ser, o sea. Quiere decir que si pegamos, fallamos los dos tiros, recarga. Y como tiene velocidad de... de ah, no, 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 no. No tiene velocidad de recarga, qué lástima. Pero recargue, una vez que recargue, va a disparar más rápido aún. Como decir, doble velocidad de disparo. Creo que está buena, está buena, ¿eh? Está buena. Me interesa y el emote. No, el emote es lo mejor. Mira eso. Uy, me gustó ese emote. Y el nuevo aspecto. Ay, ya muy visajoso. Me gusta más así. O sea, quiero el emote, pero uh, se ve re escandalosa así. En cambio, aquí se ve apenas. O oh, bueno, eso es lo que yo opino en mi humilde opinión. Bueno, mi crack, si ustedes quieren que yo suba esta arma al máximo, que les muestre pues cómo subirla más económica con los cupones que dan y todo eso y cuántos diamantes se van en total, háganmelo saber en los comentarios si quieren que la pruebe y la comparen con otras escopetas, ya que esta trae doble de daño, es la primera que trae doble de daño y no estoy mal, está muy buena. El velocidad de disparo pues es como más que todo para clasificatoria, en PVP no sirve tanto. Y pues ustedes me dirán, sí, Sony, sube la nivel máximo y compárala con las otras escopetas. Queremos saber cuál es la mejor M1887. Y pues de una les hago video. Si me dicen, no, Sony, la verdad no vale la pena. Que por esto y esto lo estaré leyendo. Ahora ustedes que también son expertos. Yo casi no uso la escopeta, la verdad. Pero yo sé que hay muchos que sí la usan. Y estaré leyendo la información que ustedes tengan. Ahora sí, mi crack, no siendo más, nos veremos en otra ocasión. Hasta la próxima. Ways to get out